Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión quincenal de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Yo sé que últimamente hemos tenido muchas sesiones, todavía tienen ustedes los capítulos de ecos pendientes por ver, pero este es un tema que hemos preparado con mucho cariño junto con el doctor Nahum Méndez, que me acompaña el día de hoy. Para presidir esta reunión, con un tema apasionante y que es este cambio, esta nueva era del hígado graso, que ahora pues es un movimiento a nivel internacional para cambiar su nombre y hoy nos hablarán de esto. Entonces quiero presentarles al doctor Nahum Méndez Sánchez, que bueno, ya lo conocen muy bien ustedes. Él es gastroenterólogo y hepatólogo, doctor en ciencias médicas con un postdoctorado en la Universidad de Harvard. Es investigador nacional nivel 3 y profesor de maestría y doctorado en ciencias médicas de la Facultad de Medicina y también es gobernador del Colegio Americano de Gastroenterología para México. Bienvenido, Nahum. Muchas gracias, Maru. Ahora me toca a mí presentar a nuestra presidenta, la Sí. doctora María Eugenia Icaza Chávez. Ella es gastroenteróloga, endoscopista y es una experta en la motilidad. Ella trabaja en el Hospital de la Secretaría de Salud en Mérida, Yucatán. Y como siempre, muy entusiasta en este tipo de sesiones y ha aceptado que participamos con este tema. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias. Y les quiero presentar ahora al doctor Jacobo George. Él es profesor en el Centro de Hígado Robert W. Starr, presidente de Medicina Hepática de la Escuela de Medicina de Sydney. Es director del Centro de Hígado Starr en el Instituto Westmead de Investigación Médica, jefe del Departamento de Gastroenterología y Hepatología, Westmead Hospital Sydney West. Y presidente de la Facultad de Hígado de la Sociedad de Gastroenterología de Australia en Sydney, Australia. Bienvenido, doctor George. Ahora tengo el Thank you for gusto de inviting me presentar today. al doctor Mohamed Islam, quien es un profesor de la Universidad de Sydney. Él es también investigador del mismo centro que el doctor George. Tanto el doctor George como el doctor Islam han constituido un grupo muy importante a nivel internacional. No solamente en la parte de lo que vamos a tocar hoy, que es el hígado graso, sino en el área de patología. Ellos han abordado diferentes tópicos en la hepatología, como la genética de las enfermedades hepáticas, así como los diferentes tratamientos que empleamos. Además, ellos han propuesto esta nueva nomenclatura que vamos a escuchar más tarde y han publicado en revistas mucho, muy importantes como Gastroenterology, el Journal of Hepatology, Lancet, dentro de las más importantes. Bienvenido, doctor Islam. Bueno, pues iniciamos con la introducción que nos hará a favor de dar el doctor Nahum Méndez. Por favor, Nahum. Muchas gracias, Maru. Bueno, como ustedes saben, el hígado graso es ahora conocido como MAFLD, que es una disfunción metabólica, es muy prevalente y para ello es importante conocer la epidemiología porque dice B y C, el alcohol y también el hígado graso, conocida como la esteatohepatitis no alcohólica. Hay otros factores, sin embargo, estos son los más importantes actualmente en lo que respecta al continente americano. Si nosotros analizamos la etiología de la cirrosis hepática en el mundo, vean ustedes cómo varía de manera considerable y cómo está participando el hígado graso no alcohólico. Vean ustedes cómo en México representa el 23% de las muertes en nuestro país. En Estados Unidos, el 34%. Mientras que en Asia, países como China, en algunas regiones de China, representa hasta más del 40%. En otras áreas, como en Europa y en África, se presenta con menos frecuencia,
o tiene menos impacto, pero en nuestro continente es mucho, muy prevalente. Particularmente lo que respecta a Latinoamérica, vean ustedes que la Organización Panamericana de la Salud ha publicado las causas de muerte en nuestra población, y en número 3 está la cirrosis hepática y en las enfermedades crónicas del hígado, así como en segundo lugar está la diabetes. Les quisiera mostrar ahora dos estudios mucho, muy importantes que hemos llevado a cabo en dos periodos distintos, uno del 2002 al 2000, del 2000 al 2002, y el segundo del 2012 al 2017. Ustedes pueden ver que tanto la enfermedad hepática por alcohol como la hepatitis C son las causas más importantes, no solamente en el primer periodo, sino en el segundo periodo, pero llama la atención que en tercer lugar se encuentra precisamente el NASH como causa de cirrosis hepática, representó el 10.4% en el primer periodo del 2000 al 2002, pero ya representó el 23% en el segundo periodo del 2012 al 2017. Muchos trabajos se han publicado respecto a la prevalencia global del MAFLD, y vean ustedes cómo México, junto con Holanda, Brasil y China, rebasan precisamente el 30% calculado por diferentes estadísticas. No cabe duda que actualmente el hígado graso o MAFLD es una de las principales causas de enfermedad hepática en el mundo, y en los diferentes grupos, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en latinos, en japoneses americanos, en hawaianos, afroamericanos y en la población blanca. Así como les mencionaba, es causa actualmente de cirrosis hepática, como podemos ver en estas gráficas en pastel, en color morado, cómo se va incrementando no solamente como causa de enfermedad hepática, sino como causa de cirrosis. Dos condiciones muy importantes que están asociadas al hígado graso o MAFLD es la obesidad. Y nuestro país, como ustedes saben, de acuerdo a la encuesta, la última encuesta del 2018, las mujeres tienen prácticamente 77% de sobrepeso y obesidad, mientras que los hombres el 73%, de tal suerte que somos el segundo país a nivel mundial que tiene la mayor prevalencia de obesidad. En cuanto a la diabetes mellitus, vean ustedes también, de acuerdo a las estadísticas, en el 2018 se obtuvo más de un 10% de prevalencia de la diabetes, pero se calcula que tenemos alrededor de 12 millones de personas afectadas por este padecimiento. Estas dos condiciones, como vamos a ver más tarde, juegan un papel muy importante como factores de riesgo para el hígado graso o NAFLD. Nosotros, en un intento por conocer un poquito más la prevalencia del hígado graso o NAFLD en Latinoamérica, calculamos sabiendo que la prevalencia, calculamos esta prevalencia sabiendo que la obesidad, los pacientes obesos, más del 50% de ellos desarrollan hígado graso, entre el 50 y el 80%. Y en esta publicación observamos que México obtuvo más o menos el 28% y estando muy por igual que Belice, Barbados y Estados Unidos. ¿Qué están haciendo algunos grupos, sobre todo en Europa, para conocer la dimensión del problema? En este estudio publicado en el Journal of Hepatology a principios de este año, el grupo de investigadores comandados por Lazarus, un colega español, ellos hicieron un estudio en 29 países para conocer cuáles son las políticas que están, políticas nacionales de salud que están desarrollando los países europeos. Y ellos analizaron 29 países, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, un poquito cargada, pero observaron que a diferencia de la obesidad, la enfermedad por alcohol, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, en el hígado graso no alcohólico, no hay ninguna estrategia, ningún plan de salud a nivel nacional. En este estudio también se pudo observar, y por eso es interesante tratar este tema en la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que el grupo de colegas que más trata, el 80% que más trata este tipo de problema, son los gastroenterólogos y hepatólogos respectivamente.
Nosotros consideramos en esta publicación de reciente de julio en el Journal of Hepatology, consideramos que algunos países europeos no le han dado todavía aún la importancia porque ellos tienen como causas de cirrosis hepática principalmente las hepatitis virales, pero seguramente en un futuro el hígado graso también va a ser importante. De tal suerte que ahorita los de países europeos están enfocados más que nada a prevención, la prevención de la enfermedad hepática por alcohol y la vacunación para prevenir la hepatitis B respectivamente. Y lo que se observó en ese estudio que nosotros analizamos fue que el MAPLD tiene diferentes países europeos. ¿Qué debemos hacer nosotros en Latinoamérica? Primero, pues considero que tenemos que tener más conocimiento desde el punto de vista epidemiológico, factores de riesgo en cada una de las regiones, hacer más estudios epidemiológicos y clínicos, conocer más para que tengamos políticas o estrategias de salud pública en cada uno de nuestros países respecto al hígado graso no alcohólico y desde luego fortalecer la información acerca de esta enfermedad y sobre todo crear programas de educación nutricional y cambios en el estilo de vida, como lo mostramos en la parte inferior de la diapositiva. Pues yo espero que sea de interés estos datos que van a servir precisamente para las siguientes charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Naum. Y ahora vamos a pasar con la conferencia que nos hará favor de impartir el doctor Jacob George. La pueden ustedes oír en el canal de inglés o bien traducida al español. Adelante, doctor George. Buenas noches. Muchas gracias al doctor Méndez y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por invitarme a dar esta conferencia desde Sydney acerca de MAFLD hacia una nueva era en el entendimiento de las enfermedades del hígado graso. A manera de introducción, voy a dedicar una diapositiva hablando de la prevalencia del problema al que nos estamos refiriendo, MAFLD. Después les voy a hablar de los numerosos problemas con la terminología antigua, cómo es que propusimos un nuevo nombre, cómo es que propusimos una nueva definición y finalmente les hablaré de manera breve de la validez del sistema para uso clínico. Esta es mi única diapositiva mostrando la prevalencia de la enfermedad del hígado graso de origen metabólico. Las áreas marcadas en rojo muestran los países con prevalencia superior al 30%. Como era de esperarse, tenemos Estados Unidos, Oriente Medio, India, Australia y parte de Europa. En las gráficas de pastel en la parte exterior tenemos la prevalencia del alelo de riesgo PNPLA3. Esta prevalencia es muy alta en la población de México. Pero lo que quiero que recuerden de esta diapositiva es que vemos el caso específico de India. Tiene una baja frecuencia de este alelo de riesgo, pero tiene elevada prevalencia de enfermedad del hígado graso de origen metabólico. Esto muestra la estrecha asociación entre los genes y el ambiente como factores que contribuyen a la enfermedad. ¿Cuáles son los problemas con la enfermedad del hígado graso no alcohólico, el término antiguo? Lo más importante es que es un término que no captura la heterogeneidad de la población de pacientes en términos de los determinantes de la enfermedad y los modificadores de la enfermedad. ¿Cómo clasificamos entonces a los pacientes que tienen NAFLD? Bueno, excluimos todas las enfermedades hepáticas que podrían tener y lo que queda, y esto podría ser una mezcla de muchas enfermedades, eso que queda se agrupa y se dice que es enfermedad del hígado graso no alcohólico. Una consecuencia de esto es que no estamos definiendo precisamente los fenotipos individualmente para poder desarrollar terapias dirigidas. En otras palabras, si tienen ustedes una canasta completa de enfermedades diferentes agrupadas,
Y si dan ustedes un solo tratamiento a todos los pacientes que están dentro de esa canasta de enfermedades, el efecto del tratamiento, la respuesta al tratamiento, no va a ser tan bueno como si tuvieran un fenotipo precisamente individuado con un tratamiento dirigido. Otro problema que tenemos es que el área del hígado graso no alcohólico ha hecho que la entrada a los estudios clínicos se base en la histología. Todos sabemos que la histología hepática, la esteatosis, la inflamación, el balonamiento de los hepatocitos y la fibrosis o la globosidad es común de muchas enfermedades hepáticas, como por ejemplo hepatitis B, hepatitis C e hígado graso. Si definimos una enfermedad y la entrada a los estudios clínicos solo con criterios histológicos, tenemos un problema. Es mucho mejor definir la enfermedad de acuerdo con los determinantes de la enfermedad y dirigirnos a esos determinantes de la enfermedad. Otro problema significativo es el término no alcohólico, porque trivializa a la enfermedad y discrimina a las personas que tienen la enfermedad. Paradójicamente, si a uno les dice a muchos pacientes que tienen enfermedad del hígado graso no alcohólico, van a decir, bueno, no tengo problema de alcohol, puedo beber alcohol porque la enfermedad que tengo no tiene nada que ver con el alcohol. Necesitamos entonces alejar la enfermedad de la obesidad, del alcohol, etc. Y hay otro problema con el término, en el sentido de que los niños que tienen enfermedad del hígado graso, que son cada vez más, la mayoría de ellos no son tratados y tampoco beben alcohol. Hay grupos religiosos, por ejemplo, los musulmanes, que no beben alcohol. Y de nuevo, aquí hay un problema al etiquetar a una enfermedad diciendo, poniendo el término de alcohol cuando no tiene nada que ver con el alcohol. Hay otro problema que tenemos que enfrentar, que es la falta de conocimiento a nivel de salud pública y la falta de financiamiento. Creo que esto se debe al impacto negativo del nombre NAFL, enfermedad del hígado graso no alcohólico. Este es un trabajo que publicó Lazarus Journal of Hepatology, sobre 29 países europeos. Ninguno de ellos tenía una estrategia para la enfermedad del hígado graso no alcohólico y tampoco esta enfermedad se consideraba en las guías para tamizaje de diabetes u otras enfermedades. Y sabemos que la enfermedad del hígado graso en particular tiene poco financiamiento para su tratamiento. ¿Cuáles son los orígenes de la heterogeneidad en la enfermedad del hígado graso? Sabemos que a diferencia de la hepatitis B o C, en la que tenemos un blanco que perseguir, por ejemplo, un virus o una sola etiología, en el caso de la enfermedad del hígado graso es una combinación y el desenlace de muchos factores que incluyen edad, sexo, grupo étnico, tipo de dieta, composición calórica e ingesta de alcohol. También tiene que ver con la microbiota, con la genética y epigenética del huésped y también con la salud metabólica. La consecuencia de todo esto es que existen diferentes subtipos de hígado graso de origen metabólico, una historia natural variable, una variación interindividual y a respuestas variables al tratamiento. Podemos pensar en esto como si fueran dos o tres pacientes potenciales. En el caso del paciente 1, tiene algunas características del síndrome metabólico y tiene predisposición genética, pero la enfermedad de este paciente está determinada principalmente por factores ambientales. Por otro lado, el paciente número 3 hace todo lo correcto, lleva una dieta saludable, controla las calorías, tiene quizás una sola característica del síndrome metabólico, pero si fuera un paciente de México, por ejemplo, si tuviera el alelo de riesgo PNPLA3 y tendría predisposición genética, entonces esta persona quizás desarrollaría esteatohepatitis. Y el principal determinante en el caso de este paciente sería la predisposición genética. Entonces, hay heterogeneidad de la enfermedad que se manifiesta en el desenlace heterogéneo de la enfermedad. Ya mencioné previamente
que debemos preguntarnos si NAFLD es el nombre correcto. Bueno, ya les mencioné que es un diagnóstico de exclusión que solo existe a la hora de excluir otras enfermedades. Necesitamos empezar a pensar, al igual que con cualquier otra hepatopatía, hay que pensar en criterios positivos para diagnosticar la enfermedad y necesitamos aceptar que, como se trata de una enfermedad metabólica, puede afectar a cualquiera de nosotros. Puede y con frecuencia coexiste con muchas otras enfermedades del hígado. Y lo que ocurre con NAFLD y otras enfermedades hepáticas puede tener desenlaces sinérgicos. Hay que preguntar también cuál es el límite seguro del consumo de alcohol. Tenemos también el problema de hígado graso contra esteatohepatitis. La mayoría de nuestros colegas diabetólogos, nefrólogos y otros colegas no van a poder tomar una biopsia de hígado y ni van a entender los detalles del significado del diagnóstico de esteatohepatitis a diferencia de hígado graso no alcohólico. Tenemos que reconocer también que existe cambios morfológicos muy rápidos en la morfología. Pueden tener ustedes un paciente con esteatohepatitis, con hemoglobina glucosilada de 10. Si se controla la diabetes, quizás podría desaparecer la globosidad de los hepatocitos. La enfermedad cambia rápidamente y esta dicotomía de decir hígado graso contra esteatohepatitis no es correcta. Más bien, el diagnóstico que estamos haciendo es en un momento en el tiempo. El enfoque, entonces, de utilizar una talla para todos no funciona. Quiero hablarles brevemente acerca del alcohol y seguramente lo que les voy a decir es igual en México. En Australia, 2/3 partes de las personas beben cantidades moderadas de alcohol y ocurre lo mismo en Estados Unidos. 2/3 partes consumen cantidades moderadas de alcohol. Este es un estudio muy interesante sobre la enfermedad del hígado graso no alcohólico diagnosticado con los criterios antiguos. Se incluyó a casi 60,000 adultos coreanos. Se estudió la fibrosis utilizando dos de los índices que hemos desarrollado, el puntaje de fibrosis de NAFLD que desarrollamos con Paul Angulo, también de Sudamérica. Creo que lo desarrollamos en el año 2007 y el índice FIB4. Podemos ver que esta línea vertical muestra las personas que no beben. Las personas que beben poco son las que toman una copa de alcohol estándar al día. Se hizo seguimiento durante 5 años a los pacientes y los que bebían poco en comparación con los que no bebían tuvieron progresión significativa en el puntaje FIB4 y en el puntaje de fibrosis de NAFLD. Lo que esto nos dice, entonces, que hay una definición arbitraria y un punto de corte arbitrario que utilizamos en NAFLD y es inadecuado cuando vemos la etiología porque sabemos que el alcohol contribuye a la enfermedad hepática. ¿Cómo es que propusimos un nuevo nombre para esta enfermedad? El primer problema que tuvimos que enfrentar es que los médicos que están en una misma sala nunca están de acuerdo. Tenemos que aceptar que hay gente en todo el mundo, especialistas que tienen gran experiencia. Sin embargo, si los juntamos a todo, generalmente el que grita más fuerte es el que gana. Quisimos desarrollar un sistema con criterios que estuvieran basados en el hecho de que hubiera representación de todos los continentes para poder tener un sistema de una persona, un voto. Reunimos a expertos de Asia, de Europa, de Norte y Sudamérica, de Oceanía y de Oriente Medio. Decidimos utilizar una encuesta con SurveyMonkey utilizando una base de datos electrónica que se llama REDCap y todo esto fue anónimo. Reunimos a 32 expertos anónimamente. Nadie sabía quién más estaba participando. La primera pregunta que les hicimos fue ¿cuál es el acrónimo que usted sugeriría para NAFLD o NASH? Una vez que recibimos las sugerencias de acrónimos, recibimos creo que 21, les dijimos, por favor, ahora voten por los 6 principales. Elegimos 6 de todos ellos, que fueron los que recomendó el grupo, y pedimos que votaran. Utilizamos esencialmente un método de 2 etapas Delphi. Tuvimos estos paneles de expertos.
Ven ustedes que incluso si juntamos a las personas en una sala o el sistema de una persona, un voto, nunca hay un acuerdo total, pero vean ustedes que hubo una clara mayoría de participantes que apoyaron el nombre MAFL, enfermedad del hígado graso asociada con disfunción metabólica. Pensamos que ese es el nombre correcto, pero se puede simplificar para fines de la abreviatura, lo llamamos enfermedad del hígado graso asociada con el metabolismo o MAFL. Se propusieron conceptos generales con los que todo el mundo estuvo de acuerdo, por ejemplo, que la nomenclatura de NAFL debería actualizarse a ser MAFL con M. Estuvimos de acuerdo en el primer trabajo que se publicó en Gastroenterology que el diagnóstico de la enfermedad de origen metabólico debía basarse en la presencia de disfunción metabólica y no en la ausencia de enfermedades. Hubo acuerdo en que MAFL podría coexistir con otras enfermedades hepáticas. Acordamos en que había que eliminar el término alcohol del acrónimo MAFL. Y finalmente, entendimos y aceptamos que MAFL y la contribución del alcohol representaba un subgrupo grande e importante que requería ser caracterizado mejor. También aceptamos la heterogeneidad que se observa en MAFL. Decidimos que necesitábamos hacer una estratificación correcta de los pacientes para definir precisamente los subtipos. Y este es un trabajo que está en curso y que realizaremos en el futuro para llegar a la medicina personalizada. Se propuso también el concepto de que hay una enfermedad hepática de etiología dual. En otras palabras, las personas que cumplen con el criterio de la enfermedad metabólica pueden tener otra causa de la hepatopatía. Puede ser MAFL más uso de alcohol, infección viral o alguna otra hepatopatía. El siguiente problema importante era, muy bien, ya tenemos el nombre. Ahora, ¿cómo es que vamos a definir MAFL? Un interés clave aquí fue que queríamos proporcionar algo a los clínicos, a todos ustedes que me están escuchando, para que pudieran utilizar en la cabecera del paciente. Dijimos, en esta definición, cuando hay esteatosis hepática en adultos, en la práctica clínica generalmente se diagnostica con ultrasonido, pero se pueden utilizar biomarcadores o bien histología hepática. Si el paciente tiene sobrepeso u obesidad y tiene esteatosis, se le llama MAFL, enfermedad del hígado graso de origen metabólico. Esto no requiere excluir otras enfermedades. Definimos sobrepeso y obesidad utilizando el punto de corte étnico para raza blanca, blanca más de 25, para asiáticos más de 23. Igualmente, si había esteatosis hepática y diabetes tipo 2, se diagnosticaba como MAFL para personas delgadas o de peso normal con IMC menor a 25 o menor de 23, tenían que tener al menos dos de estos criterios de riesgo metabólico. Estos criterios son muy similares a los criterios del síndrome metabólico, y estos los va a explicar con mayor detalle mi colega, el profesor Slam. Se llegó a ellos viendo la literatura cardiovascular y viendo los factores de riesgo de desenlaces cardiovasculares adversos. En esto estuvimos de acuerdo y, como ustedes saben, esto se publicó en Journal of Hepatology. Sugerimos también que era necesario evitar los términos primario y secundario, porque incluso en la enfermedad del hígado graso metabólico está relacionado con un desenlace de una fisiología anormal. Sugerimos el término causas alternativas del hígado graso, que podrían incluir medicamentos, exposición a sustancias químicas, enfermedad celíaca y toda una gama de situaciones que están presentes en la enfermedad hepática y en los libros de texto. Estos son los dos trabajos conceptuales publicados en Gastroenterology y Journal of Hepatology. Primero se decidió el nombre, se definió exactamente qué queríamos decir con MAFL, pero todo eso fue conceptual. Nos preguntamos enseguida si esto funciona en la práctica. Les muestro este estudio que se publicó en Liver International. Es un editorial que hace un análisis de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos, la versión 3 que se hizo en Estados Unidos, que incluyó 13,000 casos, todos ellos con diagnóstico de hígado graso de acuerdo con el ultrasonido, y se
pudo ver que Muffle, con la definición que mostré, se diagnosticó en el 30% de los pacientes, y el hígado graso no alcohólico, con la definición que mencioné, se diagnosticó en una proporción similar, en el 33%. Lo que encontraron los autores fue que, en comparación con hígado graso no alcohólico, los pacientes con hígado graso metabólico eran de mayor edad, con un IMC mayor, con más comorbilidades metabólicas como diabetes e hipertensión, más resistencia a la insulina, más anormalidades lipídicas y en enzimas hepáticas. Se concluyó que la definición de hígado graso de origen metabólico era más práctica para identificar a pacientes con enfermedad del hígado graso con alto riesgo de progresión de la enfermedad. Lo que se pudo mostrar en realidad fue que había más casos con fibrosis avanzada en los pacientes con hígado graso metabólico que consumían alcohol. De hecho, los pacientes con hígado graso metabólico con consumo de alcohol eran más jóvenes, generalmente varones, con menos trastornos metabólicos, con enzimas hepáticas más altas, lo que sugiere que hay una contribución tanto del alcohol como del hígado graso. En este grupo es interesante ver que alrededor del 11% de los pacientes tuvieron hígado graso, pero no tenían disfunción metabólica. Si esto es una etapa inicial de la enfermedad y se ve cuando progresa la enfermedad, o bien si esto representa otras causas de la enfermedad del hígado graso, esto es algo que no está claro, que se está investigando. Sin embargo, es algo que nos da oportunidades muy interesantes de investigación para el futuro. Esto es del editorial publicado en Liver International, Muffle versus Nuffle. Pueden ustedes ver que el grupo de pacientes con enfermedad metabólica son de mayor edad, IMC más alto, más comorbilidades metabólicas, y este es el grupo que está captado en el grupo de hígado graso de origen metabólico. Del lado derecho tenemos otro grupo de pacientes con hígado graso metabólico, representan una tercera parte, pero tienen otros factores de riesgo, particularmente ingesta de alcohol riesgosa. Son personas más jóvenes, varones predominantemente, con mejor perfil metabólico, y su enfermedad pareció tener un efecto significativo del alcohol y tenían más fibrosis. Del lado izquierdo tenemos otro grupo grande de pacientes, el 4.7% que tienen hígado graso no alcohólico sin disfunción metabólica. Son pacientes más jóvenes con IMC más bajo, tienen un perfil metabólico mucho mejor y tienen una fibrosis menos severa. Y finalmente, abajo tenemos el grupo de pacientes que no tienen hígado graso ni metabólico ni no alcohólico. Son pacientes más jóvenes, tienen un perfil metabólico mejor y tienen fibrosis hepática menos severa debido a otras causas. Este es el segundo trabajo que aún no se publica, es un trabajo de Japón. Vemos aquí el diagnóstico de hígado graso, ya sea metabólico o no alcohólico, de acuerdo con los criterios que propusimos. Vemos que, al igual que el estudio previo, hubo un aumento del 20% en el número de pacientes con fibrosis significativa que se pudieron diagnosticar usando la terminología de hígado graso metabólico. Y creo que es lo que deberían intentar y deberían hacer los gastroenterólogos, porque ellos son los que pueden contribuir significativamente al manejo de la enfermedad. Hay muchos otros pacientes con enfermedad incipiente que deben ser tratados en atención primaria. ¿Qué es lo que piensan los demás acerca de la nueva definición? Hasta ahora conocemos de tres encuestas que se hicieron en Twitter. Esta es la de Hannes Hagström, de países nórdicos, de Kathleen Corley, otra de Estados Unidos, y otra de la revista Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. En las tres encuestas, dos terceras partes o más de pacientes prefieren el nombre enfermedad del hígado graso de origen metabólico. ¿A dónde vamos ahora? Aquí tenemos, esto que está tomado del editorial de Valenti de la revista que mencioné previamente. Tenemos aquí hígado graso no alcohólico y alcohólico. Aquí abajo tenemos el hígado graso de origen metabólico y habrá muchos pacientes que tengan contribución del alcohol. Van a ser pacientes delgados con patología determinada por el alcohol, y del otro lado del espectro
vamos a tener un grupo de pacientes con hepatopatía criptogénica que requieren ser investigados más en el futuro. Nos estamos alejando de la dicotomización entre esteatohepatitis y esteatosis. Estamos hablando ya ahora de la lipotoxicidad. No se trata de esteatohepatitis. Se trata de una grasa tóxica que va a aumentar la lipotoxicidad en los pacientes con factores de riesgo metabólico. En resumen, espero haberles mostrado que la prevalencia del hígado graso de origen metabólico es común. Afecta a una de cada cuatro personas en todo el mundo. Tenemos muchos problemas con la terminología antigua. Ya les mostré cómo es que logramos proponer un nuevo nombre con un proceso de consenso, cómo propusimos una nueva definición. Y muy importante, conceptualmente hemos pasado de un nombre a un algoritmo y a una definición operativa. Les mostré dos trabajos, uno que ya está en imprenta y otro que está siendo revisado, y que nos muestran que esta definición es muy superior a la definición antigua de enfermedad del hígado graso no alcohólico. Realmente creo que el futuro es brillante. Y creo que para los clínicos lo que necesitamos hacer es, en nuestra práctica cotidiana, debemos usar esta terminología al hablar de la enfermedad, al publicar sobre la enfermedad. Pero lo más importante, cuando hablemos con los pacientes sobre la enfermedad, hay que destacarles que la enfermedad está alineada con otras enfermedades metabólicas que incluyen la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular y la diabetes tipo 2. Les agradezco mucho su atención. Para terminar, quería decirles que ninguno de este trabajo seminal hubiera sido posible sin la ayuda y la devoción a la hepatología académica de nuestro siguiente orador, mi colega y amigo, el profesor Islam. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor George, por esta interesante conferencia y yo espero que muchos de ustedes, igual que yo en esos momentos, pues muchas preguntas vienen a mi cabeza sobre cuándo haremos el cambio, si ya lo vamos a llamar así, si tenemos que ponernos de acuerdo entre hispanos para tener un nombre apropiado. Y ahora pasamos a la conferencia del doctor Islam y también de la Universidad de Sydney, el Centro de Hígado STAR. Adelante con la conferencia del doctor STAR. Islam. Buenas noches, soy el profesor Mohamed Islam. Les voy a hablar acerca de la situación actual y el futuro de los marcadores de fibrosis en los pacientes con hígado graso metabólico. Voy a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Por qué queremos conocer el grado de fibrosis? ¿Por qué necesitamos biomarcadores no invasivos? ¿Cuáles son los biomarcadores en sangre con que contamos? ¿Cómo se ve el futuro de estos biomarcadores? ¿Y debemos tamizar o no tamizar a los pacientes con hígado graso metabólico, que es una pregunta clave? Y voy a finalizar con mis conclusiones. Vamos a iniciar preguntándonos por qué queremos conocer el grado de fibrosis. Esto se debe a múltiples razones, que incluyen los aspectos pronósticos de nuestros pacientes, también para monitorear la progresión de la enfermedad y para valorar la respuesta al tratamiento. Tenemos evidencia sólida a partir de múltiples estudios epidemiológicos de que el grado de fibrosis hepática es el determinante más importante de las complicaciones tanto hepáticas como extrahepáticas del hígado graso metabólico. Podemos ver aquí el riesgo de mortalidad por causas hepáticas que aumenta sustancialmente a medida que aumenta el grado de fibrosis. Las personas con cirrosis son quienes tuvieron mayores riesgos de estas complicaciones. Un estudio con una cohorte internacional sugiere que los sujetos con fibrosis en puente o fibrosis F3 están más propensos a tener manifestaciones extrahepáticas que incluyen los cánceres no hepáticos. Los pacientes con cirrosis hepática F4 tienen alto riesgo de complicaciones hepáticas como la descompensación, el carcinoma hepatocelular y riesgo de muerte o trasplante de hígado.
El hígado graso metabólico es la indicación más importante de trasplante de hígado en países occidentales actualmente. En 2012, el 25% de los trasplantes de hígado se atribuyeron al hígado graso metabólico, en comparación con el 0% en el año 2000. Se estima que el hígado graso metabólico se convertirá en la causa principal de trasplante de hígado entre 2020 y 2030. Desafortunadamente, hay estudios que han mostrado que la mayoría de los pacientes con hígado graso metabólico se diagnostican tardíamente, cuando ya tienen cirrosis, y muchas veces son diagnósticos incidentales. Esto enfatiza la importancia de contar con marcadores de fibrosis para detectar a los pacientes en las etapas más tempranas para evitar que desarrollen complicaciones. Les muestro esta información que sugiere que hay muy poco conocimiento del hígado graso no alcohólico. Esto, al menos parcialmente, está relacionado con la nomenclatura errónea del hígado graso no alcohólico. Quizás esta es la razón del problema. Les muestro aquí un estudio reciente que muestra el conocimiento del hígado graso no alcohólico entre los sujetos, que fue del 5%. Será interesante ver en el futuro si el cambio en la nomenclatura, que ahora es hígado graso metabólico, pueda aumentar el conocimiento sobre esta enfermedad. Una pregunta clave, entonces, es cómo podemos detectar a los sujetos que tienen alto riesgo. Sabemos que solo una pequeña proporción de los pacientes con hígado graso metabólico, que ahora representa el 25% de la población mundial, son quienes van a desarrollar este tipo de fibrosis y complicaciones. ¿Cómo podemos detectarlos, encontrarlos? Aquí preguntamos por qué necesitamos biomarcadores no invasivos. Sabemos que la biopsia de hígado es el estándar actualmente, pero tiene múltiples limitaciones que incluyen sus contraindicaciones, las complicaciones que vemos en algunos pacientes, el bajo nivel de aceptación, y es difícil también hacer biopsias repetidas para medir repetidamente la progresión de la enfermedad, y finalmente existe el sesgo del muestreo. Porque el tejido que tomamos en la biopsia no refleja el estado de la inflamación y de la fibrosis en todo el hígado. Y también hay que agregar el desacuerdo intra e interobservador en la interpretación de las biopsias. Sabemos que las enzimas hepáticas normales no descartan la presencia de esteatohepatitis o fibrosis. El hígado graso metabólico es un diagnóstico común en pacientes con enzimas hepáticas anormales incidentales. Sin embargo, hay que recordar que las enzimas hepáticas pueden estar normales en hasta el 80% de los pacientes con hígado graso metabólico. No hay una buena correlación entre enzimas hepáticas e histología. Y quizás las enzimas hepáticas incluso disminuyan a medida que avanza la fibrosis. Sabemos que la severidad histológica es similar en pacientes con hígado graso metabólico y en pacientes con enzimas hepáticas normales y anormales. Esto nos lleva a la necesidad de encontrar nuevos biomarcadores. Y esta ha sido un área de mucha investigación en las últimas décadas. Contamos con algunos biomarcadores y tenemos aquí dos de ellos que se han utilizado ampliamente en la población y están validados. Este FIB4, que es el primero de ellos, incluye edad, enzimas hepáticas, plaquetas, y el puntaje de fibrosis de hígado graso no alcohólico incluye también índice de masa corporal, albúmina y diabetes. Estos puntajes tienen un buen valor predictivo negativo para excluir a los pacientes con fibrosis avanzada. Adicionalmente, estos puntajes se han validado y se nos dicen que están validados para predecir el desenlace. Sin embargo, desafortunadamente, el valor predictivo negativo de ellos es subóptimo y hay riesgo de no detectar a muchos pacientes, particularmente a subpoblaciones.
Estos dos puntajes no tienen un buen valor predictivo positivo para poder detectar fibrosis avanzada. Y finalmente, la incorporación de las enzimas hepáticas en estos puntajes es problemática. Acabo de mencionarles que las enzimas hepáticas tienen muchas fluctuaciones dentro del curso de la enfermedad en un mismo paciente y también hay variaciones entre los diferentes pacientes. Por lo tanto, hay la necesidad activa y constante de encontrar mejores biomarcadores. Nos preguntamos entonces, ¿cómo se ve el futuro de los biomarcadores? Tenemos estos dos biomarcadores que muestran resultados muy prometedores. Uno de ellos es SCD163, que es un marcador de la activación de macrófagos. De acuerdo con los estudios, vemos que va aumentando a medida que aumenta el grado de la fibrosis, por lo que nos permite pronosticar fibrosis a partir del puntaje de los pacientes. Tenemos otro biomarcador que es PRO-C3, que es un marcador del recambio de colágeno. De nuevo, vemos cómo aumenta a medida que aumenta el grado de fibrosis. Esperamos que se incluya PRO-C3 en puntajes. Esto ya se realizó y se creó el puntaje de fibrosis ADAPT. Es un puntaje que tiene una exactitud diagnóstica bastante elevada, comparable al de FibroScan, a la medición de la rigidez hepática, y tiene un resultado o exactitud similar a la de otros puntajes o pruebas invasivas. Necesitamos este tipo de puntajes y esperamos que estén disponibles en el futuro cercano. El puntaje ADAPT se aplicó en una cohorte de pacientes especiales con diabetes tipo 2. Podemos ver aquí la utilización de diferentes biomarcadores. PRO-C3 tuvo un área bajo la curva del 90%, que fue superior al FibroTest, al puntaje de fibrosis de NAFLD y a FIB4. Otra aplicación de estos puntajes con biomarcadores es que se les puede incluir en un algoritmo secuencial para aplicarse en la población general. Aquí vemos el uso de ADAPT en comparación con la medida de la rigidez hepática. Se inicia valorando la fibrosis avanzada con ADAPT, después se determina, ya que se determinó este riesgo, podemos ver que la exactitud diagnóstica es superior al 92%, mientras que con la biopsia es únicamente entre el 25 y el 26%. Esto nos va a ayudar a evitar una gran cantidad de biopsias hepáticas y también nos dará una mejor exactitud diagnóstica. El futuro de los biomarcadores puede extenderse más allá de los biomarcadores únicamente en sangre. Hemos descubierto en las últimas décadas una gran cantidad de variantes genéticos de hígado graso metabólico. Sabemos que es una enfermedad altamente heredable y que hay una gran variabilidad interindividual. Tenemos algunas variantes descubiertas que son PNPLA3, TM6SF2, MBOAT7. Todas ellas han mostrado una fuerte correlación con la presencia de hígado graso metabólico. Por lo tanto, estas variables se pueden incluir en diferentes puntajes. Por ejemplo, tenemos aquí el puntaje de esteatohepatitis que incluye la variante genética PNPLA3. Se combina con otros marcadores clínicos y nos da una buena área bajo la curva para el diagnóstico de esteatohepatitis. También hemos incorporado interferón lambda-3 en el puntaje de fibrogen y combinado con otras variables clínicas, nos da un buen puntaje que está disponible en línea en una calculadora y nos da un valor predictivo negativo superior al 96% para cirrosis. La incorporación de la genética en otros puntajes y biomarcadores es una de las áreas más prometedoras del futuro cercano. La epigenética también nos muestra los cambios heredables en la secuencia genética. Tenemos la secuenciación de microRNAs que se transmite de una generación a otra. Estos cambios pueden ser reversibles.
Podemos ver que la epigenética nos da candidatos muy importantes para ver las interacciones entre los genes y el medio ambiente, y esto es útil para enfermedades complejas como el hígado graso de origen metabólico. Los microRNAs que les muestro aquí son un tipo de marcadores epigenéticos y nos permiten distinguir entre personas sanas con hígado graso no alcohólico y en personas con esteatohepatitis o esteatosis y esteatohepatitis. Muestran una exactitud diagnóstica modesta, lo que sugiere que deberían incluirse con otras variables en diferentes puntajes. Otra modalidad de epigenética es la metilación del ADN, que también ha probado tener una elevada exactitud diagnóstica. Les muestro aquí la metilación de ADN, mostrando los niveles de PPAR gamma con un área bajo la curva del 91%, que es mejor que los que nos da el puntaje de fibrosis de NAFLD. Se ha intentado incluir también marcadores del microbioma intestinal. Se han investigado como un biomarcador potencial para la detección de fibrosis avanzada en pacientes con hígado graso no alcohólico. En este estudio se utilizó una secuenciación de escopeta del genoma completo. Y se muestra que el microbioma intestinal y su firma nos da un área bajo la curva muy buena del 93% para la predicción de fibrosis avanzada. Los metabolitos séricos también pueden servir como biomarcadores pronósticos. Tenemos en este estudio que se utilizó un panel de 10 metabolitos séricos que mostró que son prometedores como marcadores para la detección de fibrosis avanzada en estas tres cohortes diferentes. Las áreas bajo la curva estuvieron alrededor del 94%. Sin embargo, es poco probable que una enfermedad tan compleja como el hígado graso metabólico pueda ser estudiada bajo la óptica de una sola lente o bajo una sola ómica. Necesitamos estratificar a los pacientes. Por lo tanto, la siguiente ola va a incluir la combinación de todos estos factores que van a incluir genética, epigenética, metabolómica, biomarcadores en sangre, que nos permitirá hacer la predicción del riesgo tempranamente, estratificar a los pacientes para saber a cuáles podemos incluir en estudios clínicos, y esto nos puede llevar a la personalización de la medicina y la optimización del tratamiento. Todos estos hallazgos nos llevan a la pregunta clave. ¿Debemos tamizar o no tamizar a los pacientes para detectar hígado graso metabólico y a la población de alto riesgo? No hay un acuerdo entre las diferentes sociedades grandes sobre la respuesta a esta pregunta. Hay algunas que sugieren que hay que hacer tamizaje de hígado graso metabólico en la población de alto riesgo, pero hay otras que no recomiendan hacer tamizaje para detectar hígado graso metabólico. Se dice que únicamente hay que hacerlo en pacientes en quienes se sospecha la enfermedad. Hay quienes dicen que no es necesario diagnosticar hígado graso metabólico dado que no hay tratamientos, que no vale la pena. Esto definitivamente es una afirmación errónea. Tenemos evidencia sólida de que las intervenciones en el estilo de vida pueden tener un efecto dependiente de la dosis, y podemos ver resolución histológica y mejora de la fibrosis. Este es un estudio crucial en que se utilizó un programa integral de cambios en el estilo de vida. Se ve una resolución de la esteatohepatitis y una mejoría de la fibrosis relacionados con la dosis. Los resultados se vieron a partir de una pérdida de peso entre el 7 y el 10%. Hay estudios más recientes que les muestro aquí que muestran que la mejoría de los marcadores histológicos, que incluyen la mejoría de la fibrosis, se observa con ejercicio aeróbico, incluso si no hay pérdida de peso. Esta mejoría de la fibrosis lleva a una mejoría de la función renal, que es una manifestación extrahepática. Vemos que las manifestaciones extrahepáticas también mejoran cuando mejora el grado de fibrosis a través de esta intervención en el estilo de vida. También la calidad de vida desde la perspectiva del paciente mejora con la baja de peso y con la disminución en el grado de fibrosis. Es muy importante notar
que cuando vemos cuál es el efecto de los cambios en el estilo de vida, vemos que este efecto va a variar dependiendo del nivel de fibrosis basal de cada paciente. Podemos ver la eficacia de la mejoría de la fibrosis y de la regresión de la fibrosis, que va a depender del nivel de la fibrosis basal que tenía el paciente. Esto de nuevo enfatiza la importancia de detectar tempranamente a los pacientes que están en las etapas iniciales de la fibrosis para poder minimizar el riesgo de complicaciones y para poder maximizar su probabilidad de beneficiarse de intervenciones en el estilo de vida. Permítanme mostrarles ahora un algoritmo sencillo para el uso de pruebas no invasivas para el manejo de hígado graso metabólico. Iniciamos con pruebas de esteatosis y vemos si hay criterios positivos de hígado graso metabólico. Si se hace diagnóstico, es necesario aplicar una de las pruebas más sencillas de fibrosis y biomarcadores. Si detectamos que no hay fibrosis significativa, porque todos estos biomarcadores tienen un buen valor predictivo negativo para excluir la fibrosis avanzada, en este caso únicamente hay que manejar los factores metabólicos de los pacientes. Pero si sospechamos o confirmamos fibrosis significativa, hay que proceder al tratamiento farmacológico o intervenciones en el estilo de vida. Si se confirma la cirrosis, los pacientes tienen que vigilarse para detectar carcinoma hepatocelular y varices. En conclusión, el hígado graso metabólico es una enfermedad progresiva en un subgrupo de pacientes. La fibrosis avanzada tiene desenlaces hepáticos muy desafortunados. Las intervenciones en el estilo de vida son la piedra angular para el tratamiento, pero todo depende del grado de fibrosis basal. Necesitamos mejores marcadores no invasivos y en el futuro seguramente vamos a incluir la genética, epigenética, los metabolitos y microbiomas. Y vamos a combinar todos estos factores y biomarcadores. El uso futuro de biomarcadores probablemente va a incluir herramientas diagnósticas múltiples para fines de diagnóstico, pronóstico, predicción y monitoreo de los pacientes para mejorar la medicina personalizada. Muchas gracias por su atención. Les mando saludos desde Sydney. Muchísimas gracias, doctor Slam, doctor George, doctor Naum. Y ahora pasaremos a la parte de preguntas. Y pues tenemos varias preguntas y pues tomando varias de ellas, entonces a partir de mañana le empezamos a llamar enfermedad metabólica, ¿cómo le pondremos en español? Ese es otro asunto. ¿Qué opina, doctor Méndez? Bueno, es una buena pregunta, Maru. En fecha reciente hemos ya constituido, escrito el protocolo, hemos invitado a un grupo de expertos de Latinoamérica para precisamente modificar la nomenclatura de Non-Alcoholic Fatty Liver Disease en inglés, que conozcamos nosotros también cuál es la nueva propuesta, como nos ha explicado el doctor George. Y seguramente tendremos los resultados en menos de un mes. Así es de que los vamos a dar a conocer una vez que llevemos a cabo el consenso en las siguientes 2 semanas. Ah, muchas gracias. Eso es muy interesante. Y doctor George, entonces, ¿no será que además de MAFLD vamos a tener otras clasificaciones? O sea, la persona delgada que no tiene ningún trastorno metabólico, ¿se convierte en criptogénica? ¿O si tiene grasa sigue siendo una subvariedad? ¿O dónde quedan esos pacientes sin trastorno metabólico? So I think there's very several ways of answering. Considero que hay diferentes maneras de responder esta pregunta. Creo que como gastroenterólogos y hepatólogos, lo primero que tenemos que entender es si tenemos
números, cifras suficientes de nuestra propia población como para representar a todas las personas con hígado graso? Claramente la respuesta es que no tenemos especialistas suficientes para ver a todos los pacientes con hígado graso. Necesitamos entonces ver los pacientes en quienes podamos hacer contribuciones significativas. Ellos serán los que van a tener fibrosis más avanzada. Regresando a su pregunta específica, si usted tuviera un paciente delgado sin disfunción metabólica que no cumple con los criterios de MAFLD, ese paciente podría estar a lo largo de una ruta en la que en 5 o 10 años va a desarrollar disfunción. Yo diría que en la fase en que el paciente no tiene disfunción metabólica, tiene poco riesgo de enfermedad hepática avanzada, se le debe manejar o tratar en la atención primaria. Es necesario observar a ese paciente y después de un tiempo, cuando desarrollen disfunción metabólica, ahí es cuando van a desarrollar una hepatopatía progresiva. Es el momento en que ese paciente tiene que ser canalizado a un especialista. Ese sería un grupo de pacientes. Tendrán ustedes otro pequeño grupo de pacientes que son delgados, que no tienen disfunción metabólica, pero tienen quizás otras características que muestran que tienen hepatopatía muy activa. Al nivel de la atención primaria podría ser alguien con enzimas hepáticas elevadas que no se explican. Si tienen enzimas elevadas que no se explican, pues ese paciente debe ser canalizado a un gastroenterólogo o hepatólogo para hacer una valoración más detallada, porque podría ser que tuvieran algo más, por ejemplo, deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedad celíaca, enfermedad de Wilson, o en ese caso podrían tener un subgrupo de enfermedad de hígado graso que no conocemos actualmente, porque cada día tenemos nuevos diagnósticos. Por ejemplo, la deficiencia de lipasa ácida lisosomal. Hay muchas cosas que podrían surgir. Yo diría que en la atención primaria, si les preocupa que tienen enzimas elevadas, hay que canalizarlos. Si no tienen disfunción metabólica, creo que a ese grupo de pacientes hay que indicarles intervenciones en el estilo de vida, porque su riesgo de enfermedad severa es bajo. Bueno, aquí de las preguntas que están haciendo los colegas de aquí de México, una de ellas es sobre la dieta mediterránea. Sabemos que la dieta mediterránea, y ya lo comentaba el doctor Slam, parte del tratamiento o la clave del tratamiento es cambios en el estilo de vida, y esto implica la dieta. La dieta mediterránea, sin embargo, los costos que representa y el tiempo que en un momento dado pudiera llevar el paciente, resulta a veces difícil. ¿Qué opina el doctor Slam al respecto? Yeah, indeed, I think there is a strong evidence that Mediterranean. Creo que hay una evidencia sólida de que la dieta mediterránea tiene un efecto benéfico no solo en las manifestaciones hepáticas, sino en los eventos o desenlaces cardiovasculares. Un punto interesante es que hay estudios que nos muestran que no hay adherencia a la dieta mediterránea en pacientes con MAFLD. Esto se atribuye a que este grupo de pacientes consideran que lo que pasa es que no están conscientes de su enfermedad y piensa que no pueden afectar sus desenlaces y es poco probable que puedan seguir una dieta. Y esto nos muestra la importancia de la definición de la enfermedad, que puede aumentar la conciencia de las personas al mencionar el componente metabólico, y esto podría hacer que los pacientes aceptaran las intervenciones del estilo de vida, que incluiría la dieta mediterránea. Quisiera agregar un comentario, y es que las personas no llevan una dieta en particular. La gente come comida. La comida mexicana puede ser muy diferente que la comida de India que yo como en casa, o diferente de la comida egipcia o de la comida mediterránea. Creo que los elementos que tiene la dieta mediterránea, como mencionó el profesor Slam,
son lo que importa y creo que depende de cada sociedad el tener los ingredientes como parte de la comida mexicana o de la dieta mediterránea, perdón. Y se podría adaptar la dieta mediterránea a la comida mexicana. Aprovechar para comentarles que hicimos una página web que se llama Reto 2020, donde los nutriólogos nos han ayudado a hacer dietas con características mediterráneas, pero solo ingredientes mexicanos. Y ese es uno de los proyectos que tenemos este año, porque hay que aprovechar los beneficios de las características mediterráneas, pero en comida de México. Pero bueno, siguiendo con las preguntas, hay mucha inquietud y yo creo que para resumir muchas de ellas es ¿y cómo buscamos a los pacientes? O sea, ¿es el paciente que el radiólogo nos dice que tiene un poco de grasa en el hígado? Sabemos que el ultrasonido no es tan confiable, pero a veces ese es el primer paso. ¿O nos vamos a las clínicas de diabéticos a buscarlos? ¿Cómo buscamos a estos enfermos? Doctor Nahum o doctor Slam, no sé quién quisiera. Bueno, efectivamente, el primer estudio que se hace habitualmente es el ultrasonido, a pesar de tener su baja sensibilidad. Sin embargo, lo que comentaban precisamente el doctor Slam y el doctor George es que hasta el momento no hay sugerencias de qué grupos hay que hacer screening. Hay particularmente en los diabéticos, lo vamos a proponer quizás en un futuro en pacientes con sobrepeso, obesidad, sobre todo aquellos pacientes con alto riesgo desde el punto de vista genético. Los hispanos o latinos tenemos un riesgo muy incrementado por el hecho de que tenemos una alta prevalencia del polimorfismo PNPAL3 y esto nos confiere un riesgo mucho, muy importante, de tal suerte que no necesariamente tenemos que tener diabetes, sino que simplemente con obesidad y que si salimos con un ultrasonido con esteatosis hepática es suficiente como para hacer todo el estudio a este tipo de sujetos. No sé qué opinan mis colegas, el doctor George y el doctor Islam. Look, there's a very interesting point that there's. Me parece algo muy interesante. Yo respondería de tres maneras. Claramente, con la elevada prevalencia de la enfermedad, la educación de los gobiernos, los formuladores de políticas y los pacientes es vital. Esta enfermedad es común, ocasiona fibrosis significativa, está alineada con el resto de las enfermedades metabólicas que matan a la gente, enfermedad renal crónica, diabetes y enfermedad cardiovascular. Hay que hacer un esfuerzo en la educación, esta es la primera parte. Segundo, ¿qué hacemos con los médicos generales? Deben conocer la enfermedad, hacer tamizaje y saber manejar la enfermedad. Y después creo que depende de las sociedades individuales, los países, al nivel nacional, decidir cuáles pacientes de esta población tan heterogénea van a quienes se van a dirigir. Todo depende de la fuerza laboral, los recursos que tengan a nivel de especialistas, los números de clínicas de pacientes externos. Pero creo que para mí, para muchos de nosotros, no hay suficientes especialistas para manejar a estos pacientes si todos ellos nos fueran canalizados. ¿A qué pacientes hay que canalizar? Creo que hay que ver a los pacientes por quienes podamos hacer algo. Son aquellos con más disfunción metabólica, con mayor probabilidad de tener enfermedad hepática significativa. Ya sea podemos verlos, hablar con ellos, quizás a través de nuevos fármacos. Es como un embudo. Necesitamos ir creando conciencia. Necesitamos difundir la enfermedad. Quizás los endocrinólogos sean quienes deben hacer el tamizaje, pueden manejar a los pacientes y nos pueden canalizar a quienes tienen más disfunción metabólica. Doctor Islam, estoy de acuerdo exactamente con lo que nos acaba de decir el profesor George. Creo que todo depende de cada sistema de salud, de acuerdo con sus
recursos y el número de especialistas. Cada gobierno debe decidir cuál es el abordaje para el tamizaje. Necesitamos marcadores no invasivos más precisos que funcionen a nivel poblacional. Para encontrar un equilibrio entre la exactitud, el costo, tiene que ser un biomarcador fácilmente aplicable que nos pueda ayudar qué tipo de paciente tiene que canalizarse a un tercer nivel. Y otra pregunta, ¿a los pacientes delgados cómo los tratamos? ¿Sirve que bajen todavía más de peso? Doctor George. Okay. Yeah. So I guess there's very little data on this particular group. Creo que tenemos muy poca información en este grupo particular de pacientes. Sin embargo, hay datos que provienen de Hong Kong. Se trata de un estudio en el que diagnosticaron la grasa hepática a partir de la esteatosis hepática con resonancia magnética y se incluyó a los pacientes en un programa de intervenciones en el estilo de vida. Como era de esperarse, bajaron de peso y tuvieron reducciones en el FibroScan. Se hizo un subanálisis en el grupo de pacientes delgados. Se observó que incluso en los pacientes delgados se observó una mejoría después de la intervención en el estilo de vida. Lo que esto nos está diciendo es que incluso en los pacientes delgados, ellos desarrollan grasa hepática, inflamación y fibrosis. Es una indicación de que hay disfunción metabólica. Y esa disfunción metabólica no afecta únicamente al hígado, sino a todo el cuerpo. Son pacientes que están susceptibles a enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedad cardiovascular. Las intervenciones en el estilo de vida, el ejercicio y la pérdida de peso funcionan para ellos. Tengo un paciente mío que es dermatólogo, es un paciente delgado clásico. Él está tratando de bajar de peso, baja 2 a 3 kilos, hace ejercicio, su ALT baja de 250 a 45 o 50. Su peso es como un yo-yo. Y me dice, seguramente ya subieron mis enzimas porque dejé de hacer ejercicio. Creo que necesitamos tener intervenciones en el estilo de vida. Este estudio de Hong Kong muestra que incluso en pacientes delgados hay un beneficio metabólico. ¿Puedo hacerles una pregunta? Claro. Bueno, una de las preguntas que se repite también en los colegas mexicanos es acerca del tratamiento médico, el tratamiento farmacológico. ¿Qué medicamentos actualmente usan ustedes en pacientes con esteatohepatitis, ya que todavía no aparece ninguno de acuerdo a los estudios clínicos que se están llevando a cabo? ¿Qué utilizan ustedes actualmente? So currently in, you know, we're like everyone else. We don't have. Somos como todos los demás. En este momento no tenemos un tratamiento farmacológico específico. En mis pacientes uso mucho las intervenciones en el estilo de vida. Hace unos años hicimos un metaanálisis estudiando el aceite de pescado. Es un metaanálisis que se publicó en 2013 o 2014 aproximadamente. Muestra que hasta los 3 gramos existe una reducción de la grasa hepática con el aceite de pescado. Y dados los datos acerca de prevención primaria en términos de enfermedad cardiovascular, creo que el aceite de pescado es algo que no tiene evidencia del nivel A. Pero como usted menciona, muchos pacientes están desesperados por tener algo. Y como tiene algún beneficio cardiovascular, yo prescribo hasta 3 gramos de aceite de pescado. Estamos en una posición envidiable porque tenemos muchos estudios clínicos. Hemos tratado de incluir a pacientes en estudios clínicos, además de prescribirles aceite de pescado. Esta es otra opción. Y hay otro estudio clínico que no ha probado la eficacia de otro tratamiento. No he visto datos que muestren daño en pacientes con hígado graso. Únicamente utilizaría yo la vitamina E en un paciente con hígado graso, si le hubiera tomado una biopsia.
porque en el metaanálisis que se hizo de estudios de vitamina E, que se tomó por diferentes razones sin tomar biopsias, mostró un ligero aumento o una mayor mortalidad en quienes tomaron la vitamina D. Simplemente se puede, yo en lo personal no utilizaría la vitamina E, preferiría saber si es un paciente que en efecto tiene esteatohepatitis. ¿Qué pasa con pioglitazona? No he hablado con el endocrinólogo. Yo diría que el estudio de mayor tamaño con pioglitazona incluye entre 600 y 100 pacientes. Hay como 6 u 8 estudios con pioglitazona y hay un metaanálisis que creo que se publicó hace unos años en Journal of Hepatology que muestra que disminuye la grasa hepática y reduce la inflamación. En el metaanálisis se observó que disminuía la fibrosis. Un problema al utilizarlo en la práctica, y en Australia los endocrinólogos no están de acuerdo en utilizar pioglitazona por la simple razón que dicen está aspirando el agua del hígado desde la perspectiva del paciente. Y la mayoría de los pacientes pueden esperar aumento de peso de 4 a 5 kilogramos. La mayoría de los endocrinólogos dicen que en los últimos 5 años no han prescrito pioglitazona, aun cuando los beneficios fisiológicos y mecanísticos ahí están. Cuando uno les comenta a los pacientes y que van a aumentar 5 kilos, pues ahí hay un problema. Creo que también hay un riesgo con pioglitazona de retención de líquidos, particularmente en los pacientes con cardiopatía, en mujeres posmenopáusicas, y hay un riesgo de cáncer vesical, un aumento relativo pequeño en el riesgo de cáncer vesical. Yo tiendo a no utilizar pioglitazona quizás porque mis colegas endocrinólogos no la usan. ¿Y, Nahum, tenemos disponibles en México marcadores genéticos como para usarlos pronto? ¿Tú crees que esto sea una posibilidad? Bueno, tenemos, nosotros tenemos montada la técnica para determinar el polimorfismo de PNPL3, sobre todo que es el más común, el que más ha estudiado y más asociado al desarrollo del hígado graso. Falta todavía que nosotros diseminemos esta información en todo lo que es el país, pero de acuerdo a los estudios que hemos hecho, más del 50% de la población mexicana es portadora precisamente de este polimorfismo. Y en la población mexicoamericana, los mexicanos que radican en Estados Unidos, todavía más tienen una prevalencia mayor de este polimorfismo, de tal suerte que eso nos hace hábiles y sería de gran utilidad el hecho de que nosotros sumáramos algún biomarcador también el uso de este polimorfismo. Es una excelente pregunta, Maru. Y también hay mucha inquietud, doctor George, doctor Slam, sobre lo que está pasando en México, que no solamente es un altísimo índice de sobrepeso y obesidad en adultos, sino que también en niños. Tenemos un gran problema. Y hay mucha inquietud de qué va a pasar con esos niños, porque finalmente están empezando mucho más temprano con estos factores de riesgo. ¿Veremos que más jóvenes desarrollan cirrosis? Profesor Islam, Creo yo que el problema de obesidad infantil es un problema que está maximizado en México por los factores de riesgo genéticos, que son un determinante muy importante de la obesidad infantil. Tenemos evidencia sólida que muestra que la obesidad infantil o edades tempranas determina un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y otro tipo de complicaciones en la edad adulta. En consecuencia, creo que son muy importantes las políticas de salud pública para tratar de disminuir los factores de riesgo en los niños. Y quizás hay algo que no está listo para utilizarse clínicamente, pero el consejo genético es muy importante.
claramente hay factores de riesgo genéticos que están determinando la obesidad. El hecho de desarrollar obesidad a una edad temprana es una evidencia muy clara de un factor genético. Por lo tanto, es muy importante para el consejo genético, aunque esto no esté listo para usarse a nivel clínico, tenemos que investigar más esto para las siguientes generaciones y usar el consejo genético. Me gustaría preguntarle al doctor Arrese o sugerirle al doctor Arrese su participación. ¿Alguna pregunta para los profesores George y Slam? In English and Spanish. I thank you for allowing me to participate. Muchas gracias por permitirme participar. Estoy participando desde Chile. Quiero felicitar a los profesores Slam y George por estas presentaciones que disfruté mucho. Quisiera preguntarles, en la práctica clínica, la gran virtud o principal virtud de la nueva nomenclatura es que nos permite hacer diagnóstico dual de hígado graso o enfermedad hepática alcohólica y no alcohólica. Pero de cualquier manera va a ser un problema en un paciente determinado distinguir la contribución de cada uno. ¿Cómo podemos saber dónde está el marcador o qué distingue a unos pacientes de a otros? ¿Cuánta disfunción metabólica tiene que tener un paciente? ¿Cómo podemos saber cuánto alcohol toma? ¿Cómo podemos saber si hay predominio de la enfermedad alcohólica o no alcohólica? Marco, es una pregunta muy interesante. El profesor Slam y yo estábamos discutiendo esto el día de ayer. Quizás le voy a dar la palabra para que él nos lo responda. Considero que actualmente, y creo que este es el principal problema de la definición antigua, que no nos permite desenredar o elucidar cuál es el riesgo que se debe al componente alcohólico y el que se debe al hígado graso, porque no tenemos criterios diagnósticos positivos. Lo que estamos viendo en este momento es que es posible diagnosticar la enfermedad, ya sea con alcohol o con hepatitis C. Acabamos de terminar un trabajo sobre hepatitis C más MAFL. Hay un trabajo que se publicó en Journal of Hepatology de hepatitis B más MAFL. Creo que la pregunta clave que usted está preguntando es, por ejemplo, si alguien deja de beber alcohol, ¿cuál es el riesgo residual que proviene de los factores de riesgo metabólicos? O si alguien no toma alcohol, no bebe alcohol, ¿cuál es el riesgo únicamente de los factores de riesgo metabólicos? Y el segundo tema es que, por ejemplo, si vemos la circunferencia de la cintura, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica como factores metabólicos, ¿cuál de ellos y cuál es la aportación relativa de cada uno de ellos al ambiente metabólico y cómo contribuyen a la enfermedad hepática? Son cosas que podemos empezar a desenredar porque ya tenemos criterios diagnósticos. Estamos participando en este momento en un estudio con colegas japoneses. Ustedes saben que en Japón son muy organizados y muy ordenados. Tienen alrededor de 15,000 pacientes con ultrasonidos seriados, pruebas de sangre, cifras de tensión arterial, etcétera. Creo que tenemos alrededor de 90,000 mediciones en estos pacientes. Estamos tratando de calcular el riesgo debido a factores de riesgo metabólicos y cuáles son los factores de riesgo metabólicos más importantes y el alcohol, pero no lo hemos logrado. Creo que entiendo que sería muy difícil distinguir entre enfermedad de hígado graso no alcohólico cuando el diagnóstico completo se basó en la exclusión del alcohol. Pasar de ahí a la nueva definición no va a ser fácil. Pero si ustedes tratan de diagnosticar hepatitis C o hepatitis B simplemente a partir del RNA,
pues, si no hay nada más, pues quizás no es correcto el diagnóstico. Yo diría que es distinta a cualquier enfermedad. Quizás haya que excluir cosas para hacer el diagnóstico. Podrían ustedes tener criterios de exclusión, por ejemplo, para un estudio, una investigación, incluir a pacientes, por ejemplo, de determinada edad y diferentes criterios. Para diagnosticar hipertensión, se dice cuál es el rango o el nivel de tensión arterial, sin excluir nada más. Uno puede ser hipertenso, hiperlipidémico, diabético, pero para diagnosticar el hígado graso no alcohólico hay que cumplir estos criterios. Uno puede ser alcohólico, puede tener hepatitis C, puede tener otra etiología. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo primero. Y otra cosa es que cuando hacemos un análisis retrospectivo, nos preguntamos si podemos excluir efectivamente el efecto del alcohol. Hay un estudio que realizamos nosotros que nos muestra que estamos tomando la historia de consumo de alcohol de los pacientes periódicamente. Y hay algunos estudios que muestran que se puede hacer una prueba de sangre para detectar niveles de alcohol. Y del 20 al 30% de los pacientes que dijeron que no eran alcohólicos están bebiendo más allá de los niveles que pensábamos. Retrospectivamente, creo que no podemos tampoco excluir o determinar la cantidad de alcohol que va a contribuir. Y prospectivamente, al diagnosticar cualquier enfermedad, necesitamos tener criterios positivos para diagnosticarla, que pueden estar presentes con la enfermedad concomitantemente con otra enfermedad. Y el profesor George nos mostró 4 estudios en diferentes enfermedades, en alcohólicos con hepatitis C, con hepatitis B, y creo que se ha mostrado que son enfermedades totalmente diferentes. En este grupo de pacientes, primero hay que identificarlos para ver si los vamos a incluir en estudios clínicos y hemos visto el desempeño subóptimo de todos los estudios en este momento y eso se ha traducido en atención subóptima para los pacientes. Sí, es un tema un poco confuso, pero tenemos que tratar de aclararlo. Gracias, estoy de acuerdo con eso. Creo que detrás de esta heterogeneidad tenemos una elevada tasa del fracaso de los estudios clínicos. Estoy totalmente de acuerdo. Y pues yo quisiera hacer la última pregunta por el tiempo. Hemos abusado mucho de nuestros ponentes. Una pregunta es que si la actividad inflamatoria afecta los resultados de los puntajes FIB4 y NFS, o sea, si se puede tener una variación de estos puntajes de acuerdo. I think a classic example I can give you. Les puedo dar un ejemplo clásico, es el de un paciente diabético. Digamos que tienen ustedes a un paciente diabético que llega al consultorio con hemoglobina glucosilada, es un diagnóstico reciente, su hemoglobina glucosilada es de 12, porque no está diagnosticado. Si se le hacen pruebas de función hepática, verán que tiene AST y ALT muy altas. Podrían tomarle una biopsia y van a encontrar que hay esteatohepatitis y globosidad de los hepatocitos. Pueden tratar al paciente durante 2 meses, bajar la hemoglobina glucosilada a 7.5. Pueden repetir la biopsia de hígado, y esto es algo que yo ya he hecho. Pueden repetir la biopsia de hígado y ya no hay globosidad. La globosidad y la inflamación nos ocasiona lesiones transitorias que van y vienen, aparecen y desaparecen en la misma persona. La hemoglobina glucosilada es un filtro de una alteración metabólica. Puede haber la misma metabólica, pero no tomamos biopsia a los pacientes después de que entran a un programa de ejercicio o que llevan una dieta saludable o de que han comido en McDonald's 3 semanas. No tomamos una biopsia. Pero este es un ejemplo de que la inflamación es transitoria. Las pruebas de función hepática o las pruebas de hígado, las que usen, también son transitorias. Uno de los problemas con la AST y la ALT, con el puntaje de fibrosis de NAFLD o FIB4, es que funcionan muy bien a las poblaciones amplias generales.
pero en una persona individualmente donde hay fluctuaciones no son tan útiles. Es precisamente la razón por la que actualmente propusimos ADAPT. El estudio ADAPT incluye PRO-C3, que es un marcador de fibrosis, incluye la edad, incluye diabetes y la cuenta leucocitaria. Son cosas que no cambian con tanta frecuencia ni tan rápidamente. Creo que al utilizar el puntaje FIB4 hay que entenderlo y ver qué hay detrás para poder interpretarlo, porque hay mucha fluctuación. Profesor Slam. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Slam, doctor George, doctor Méndez, por estar aquí con nosotros en esta excelente conferencia. Había más preguntas, pero pues ya llevamos 40 minutos de preguntas y vamos a dejar a nuestros ponentes descansar. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí y espero verlos dentro de 15 días para nuestra próxima sesión. Muchas gracias a todos y buenas noches. Thank you very much, Jacob and Mohamed. Thank you. Marco, thank you very much. Thank you. Buenas noches a todos. Gracias.